Y desde Quito, Ecuador, en este centro de convenciones en el Parque Bicentenario, ha culminado este 53 Congreso Eucarístico Internacional en la que hemos participado haciendo esta cobertura de prensa, acompañando también a nuestros obispos, a nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria y a nuestro obispo auxiliar y delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano para los Congresos Eucarísticos, Monseñor José Amable Durán. Junto con una delegación, pues hemos compartido toda esta semana estos contenidos de este Congreso que nos quedan para nosotros fortalecer nuestro amor por la Eucaristía. Agradeciendo desde los multimedios Vida Televida, Vida FM, Radio ABC a todos los medios que se conectaron, La Voz de María, Inmaculada TV y Luz Divina TV en Santiago, así como Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, Inmaculado TV en Atlanta, pues agradecemos haber tomado nuestra señal, nuestras cápsulas, para también transmitirlo a todos aquellos que se han hecho eco en esta cobertura especial. Y quiero compartir con ustedes algunas palabras del día de hoy que nos dieron sacerdotes, obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, que nos cuentan su experiencia, así como varios hermanos que nos han estado contando, y el cierre pues que pudimos hacer desde sala de prensa, y el mensaje final de nuestro obispo delegado para los congresos, Monseñor Amable. Disfruten de este momento y de las experiencias y testimonios del último día de este 53 Congreso Eucarístico Internacional. Soy Giovanni Krawinkel y les doy las gracias por estar aquí. Disfruten el contenido de esta cápsula. Bueno, para mí es un orgullo poder ser la portadora de nuestra bandera. Fue como llevar la cruz, pero fue una cruz que la viví con mucha alegría durante todo el trayecto de la Eucaristía. Para mí fue de verdad que una gracia más de la que he podido recibir en este Congreso. Una experiencia muy buena, muy bonita, llena de gracia y del Espíritu Santo. Muy buena, espero que el Señor nos bendiga, nos proteja a cada uno de nosotros. La Virgen María también se manifieste. Congreso donde hay miles y miles de gente de todos los países, con un solo espíritu, fraternidad para sanar el mundo. Gracias. Bueno, desde Quito, la capital del Ecuador, queremos enviar un saludo a todos los hermanos de República Dominicana que con su presencia han dado un testimonio bellísimo de ese amor entrañable a Jesús. Invitarles a que sigan poniendo a Jesús en su corazón, en el centro de su vida, para que Él ilumine la vida, para que Él les colme de bendiciones y gracias en sus familias, en su trabajo. También los momentos difíciles, a veces momentos de enfermedad, de soledad, pero que sepan que hay alguien que los ama, que se ha jugado la vida, y si alguien se llama Jesús. Así es que un abrazo y bendiciones para todo el pueblo dominicano. En nombre del Padre, Espíritu Santo, amén. Pues la verdad que fue una experiencia muy agradable, sobre todo el hecho de poder recibir a diferentes delegaciones en medios de comunicación, no solo de aquí, de nuestro país Ecuador, sino delegaciones del mundo entero. Entonces yo considero que lo de aquí también es providencia de Dios, el hecho de conocer personas, de poder estar con ellos, de poder estar en esa parte de la atención de los medios de comunicación para que así también puedan transmitir este mensaje de la Eucaristía, la fraternidad para sanar el mundo. Gisena Brito, de la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas de la Arquidiócesis de Santo Domingo, viviendo esta experiencia transformadora del 53 Congreso Eucarístico Internacional, transformada, viviendo una experiencia única de Jesús Eucaristía que se nos da en fraternidad para que nosotros también seamos fraternos. Vamos a vivir esta experiencia y continuarla en República Dominicana, donde también vamos a ser portavoces de todo lo que aquí se ha estado viviendo. Gracias. Un saludo especial del Congreso Internacional Eucarístico en Quito. Feliz de estar aquí, una experiencia hermosa. He visto cómo la Iglesia tiene muchos matices, cómo el querigma, la buena noticia se vive en diferentes zonas de la pobreza, también con los jóvenes, con la violencia. Cada personaje, cada obispo, familia que han dado su experiencia a mí me han llegado mucho, me han llenado de entusiasmo para trabajar con la arquidiócesis y para promover esta Eucaristía, este misterio de la Eucaristía.
Buenos días, mi nombre es Kenia Victoriano, República Dominicana, de la Parroquia Divina Providencia. Estoy aquí participando en el Congreso Eucarístico en Quito, Ecuador. Una experiencia única, realmente ando con una comisión extraordinaria, República Dominicana, con los obispos. Y estamos todos aquí muy emocionados, viviendo realmente lo que es la Eucaristía desde otro punto de vista. Realmente es algo fuera de serie y realmente me gustaría compartirlo con todos ustedes. Fraternidad para sanar el mundo es el lema de este 53 Congreso Eucarístico Internacional. Y en medio de los medios de comunicación, nosotros tenemos esta voz profética dentro de la Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras que se nos dice, todo lo que hemos visto y oído, eso lo comunicamos. Queremos seguir invitándoles a toda la comunidad de Televida en República Dominicana a que sigan la sintonía de todos los proyectos y contenidos en misión de esta iglesia profética que a la luz de Jesucristo también nos envía a anunciar el reino por todos los rincones del mundo. Y este es un fruto especial para que nosotros podamos seguir difundiendo el Evangelio, fruto del Congreso Eucarístico. Desde la mitad del mundo, Carita de Dios, pues se dirige hacia todos los rincones del mundo para estar unidos a través de los medios de comunicación y por medio de este canal especial digital como es Televida. Así es que sean todos pues bienvenidos a este medio de comunicación y reciban un saludo fraterno desde la mitad del mundo. Soy el padre Livingston Olivares. Ha llegado a su último día de conferencias en la cual se ha hablado en la quinta parte, el último día se ha hablado de el Salmo de la Fraternidad, es decir, la música como instrumento de evangelización. Hemos tenido algunos testimonios que los pueden encontrar en la página web del Congreso y nada más pedirles que pidan por nosotros por la tarde la misa en San Francisco y luego la procesión con el Santísimo hasta el Templo del Voto Nacional. Recordemos que este congreso tiene lugar aquí en Quito porque se celebran los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, la primera nación en el mundo que se consagra al Corazón de Jesús. Así es, Raúl, que hemos cerrado con broche de oro con esta Eucaristía presidida por el Cardenal Porras, delegado pontificio. Ha sido una Eucaristía hermosísima, con una gran multitud de personas. Él ha tocado el tema del corazón de Jesús y ha hecho el anuncio del nuevo Congreso Eucarístico Internacional, que será en la ciudad de Sydney. Así que desde ya hay que ir echando un dinerito en el puerguito para que en el 2028 nos encontremos en Sydney. Y también ir preparándonos desde ya, porque son 4 años de preparación. Un congreso eucarístico de esta magnitud no se prepara de la noche a la mañana, naturalmente sobre todo ellos que nos recibirán allá, pero también nosotros. Ahora tenemos la intención de formar una comisión con los que hemos participado y otras personas, muchos de ustedes también, que el Señor ha ido poniendo esa ilusión en el corazón para que todos podamos entonces participar de este acontecimiento de gracia. Y Quito ha sido nuestra casa todos estos días en este 53º Congreso Eucarístico Internacional y nosotros pues hemos disfrutado muchísimo todo lo que hemos vivido aquí en este congreso, tanto en la parte de formación como en la parte celebrativa. Y damos gracias a los organizadores por habernos facilitado el trabajo aquí. Y ya saliendo de este Parque Bicentenario, pues agradecer a todos los que hicieron posible esta cobertura. La Conferencia del Episcopado Dominicano, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y la Red de Emisoras Católicas UDECA, así como patrocinadores anónimos que apoyaron con sus bienes esta cobertura. Y nosotros damos por finalizada esta cobertura aquí, agradeciéndole sobre todo su sintonía, sus oraciones, y nos preparamos ahora con los congresos parroquiales, los diocesanos y un gran congreso nacional que se celebrará para prepararnos a Sydney, Australia, en el 54º Congreso Eucarístico. Les doy las gracias también a todos los que han orado por toda la delegación y particularmente por mí en este trabajo que hemos realizado, y estaremos
conectando con ustedes más contenidos que ha quedado guardado de este congreso. Gracias a todos y bendiciones.